Estamos al aire, con los dos pies en la tierra y la mirada clavada en ti. Te voy a invitar a que conozcas y que degustes uno de los mejores buffets de México. El buffet de cortes tipo brasileño, servido con espadas, como es el sello característico de la casa, del grupo Las Espadas Minas Gerais y La Churrasca, de Puebla, para el mundo. Churrascaría, que es un estilo de preparar y de servir cortes asados, servidos con espadas, es propio de Brasil y fue introducido a Puebla por grupo Las Espadas Minas Gerais y La Churrascaría. Recordarás el restaurante, que por cierto fue un éxito, fue un parteaguas en la comida brasileña en Puebla, que estaba ubicado en la 29 Sur, no te confundas. Esto es lo mismo, son los originales. Oye, ¿cuántos tipos de espadas manejas? Tenemos 27 cortes entre res, cerdo y pollo. 27 cortes. Por ejemplo, ¿cuáles son los más solicitados o los más degustados? Pues en sí tenemos lo que es la picaña, tenemos lo que son la rachera, chorizos, la costilla de res también que es muy buena, jorobas, que viene siendo la jiba, es joroba de cebú. Tenemos lo que es la costilla adobada, las mollejas, tenemos también lo que es lengua de res, brochetas de pavo. En sí, o sea, lo de res son lo que más pide la gente. El semáforo que les acabamos de colocar, les voy a explicar que el color verde es para empezar con la degustación de los cortes, ¿verdad? El color rojo significa que estoy satisfecho o que estoy haciendo una pausa. Podemos degustar las veces que sea necesario. Ustedes nos indican con el color verde. ¿Qué te pareció la comida aquí de Las Espadas? Riquísima, la verdad ya habíamos, no es la primera vez que venimos y es muy rica la carne, el servicio es excelente y también el bufete es muy bueno. Muy buena variedad, la carne en su punto, muy buen sabor, la atención espectacular, muy bueno. Excelente también. Muy bien, Juan, pero mejor la ensalada, ¿eh? Regularmente vengo los fines de semana, entonces es muy bueno. Muy ricas, están muy ricas y el servicio está excelente. La naturaleza, el estar aquí simplemente te da paz, tranquilidad, combinado con la calidad de los alimentos, excelente. Víctor, ¿cuál es la clave del éxito aquí de La Churrasca, aquí en el Parque Finza? Mira, acá la clave es transmitir un lugar cálido para nuestros clientes, que se sientan como en casa. Eso es lo que a nosotros nos importa, que estén en casa. La gran barra de pastas y ensaladas, tanto frías como calientes, que manejamos. Son aproximadamente 64 platillos diferentes los que manejamos y pues vaya, hay para todos los gustos, ¿no? Tenemos desde mariscos, tenemos pastas, tenemos ensaladas, tenemos vegetales, tenemos, vaya, un sinfín. Creo que ya llevan aquí horas y sí, están felices. Felices, o sea, es un lugar para pasarse de 4 a 6 horas, ¿verdad? Sí, sin problema. Nosotros platicamos, es el mediodía, llegué 12 y media, y mis hijos encantados, o sea, aquí en el lugar, andando, ahí van por ahí, vamos a los juegos, a la tirolesa, a pintar, y ellos felices de la vida. Entonces, y tú mientras de espada en espada. De espada en espada, le paro un ratito, con tu vinito, comidita, ya sabes, ¿no? ¿Cuál es la espada que más te gusta, el corte que más te gusta? A mí lo que más me gusta es la picaña. Bueno, yo la rachera. La picaña. ¿La picaña? Sí. La picaña.
Además, Grupo Las Espadas, Minas Gerais y La Churrasca tiene el lugar adecuado para que puedas realizar con éxito tus eventos en cualquiera de sus cuatro direcciones. El Grupo Las Espadas, Minas Gerais y La Churrasca, pues son los pioneros en Puebla de este tipo de conceptos. Y vaya, pues gracias a Dios se ha mantenido, ha crecido. El hecho de tener cuatro unidades en puntos estratégicos en la ciudad y que esto se mantenga en día a día, pues vaya, creo que es el resultado por parte de un corporativo que está bien fortalecido. No, que además va creciendo porque restaurantes nacen, restaurantes mueren de cortes y de muchas alternativas que hay que ofrece la competencia, pero los pioneros, como lo dices tú, los que empezaron, los que fueron un parteaguas, los introductores de la comida brasileña en Puebla, fueron Minas Gerais. Es correcto. ¿Cómo quedó tu antojo? ¿Qué te pareció lo que te acabo de presentar? Una delicia. Mientras te decides a visitar al Grupo Las Espadas, Minas Gerais y La Churrasca, tú y yo nos vemos en la próxima de La Jungla de Mariano. Por favor. Antes de que se te acabe, échame otro pedazo. Esta ranchera de res. Muy bien. Esto es una delicia. Échale, sí. Muchas gracias. Perfecto. A ver si de una vez me dejas otro poquito. Déjame otro poquito, está delicioso. Lomo parmesano, esto es seguramente una de las joyas de la corona. Tendrías que probarlo porque no tengo la capacidad de explicártelo con palabras lo delicioso que sabe. Cualquier cosa que te diga yo sobre la picaña se va a quedar corta hasta que no la pruebes. Dame un poquito, ya estoy a punto de aventar la toalla. Según yo ya estaba yo satisfecho, pero vamos a hacer un esfuerzo.